el proyecto de el Istmo es muy importante, es histórico, porque es una zona estratégica, es la parte más angosta del territorio nacional para comunicar el Pacífico con el Atlántico. Es lo que significó el Canal de Panamá, que también tiene su historia, porque Panamá pertenecía a Colombia. Entonces, cuando empiezan a concebir el proyecto del canal, se promueve la independencia de Panamá. Esa es una historia también. Entonces, se separa Panamá de Colombia y se hace el canal controlado por Estados Unidos durante mucho tiempo, un siglo, hasta que llega un buen presidente en Panamá, Omar Torrijos, y él lucha por la independencia de Panamá, porque el canal no le pertenecía a Panamá, al país, era un enclave extranjero, estaba manejado por los estadounidenses, todo el canal. Y Torrijos y muchos panameños patriotas, independentistas, dieron hasta la vida por esa lucha. Y Torrijos le dio continuidad y logró, porque pues en política, como decía Maquiavelo, cuenta la virtud, pero también la fortuna, la suerte. En Estados Unidos estaba de presidente Jimmy Carter, que todavía está con vida y ojalá salga adelante. Un hombre tolerante, liberal, demócrata, y llegó a acuerdos con Torrijos para la devolución del canal. Entonces, con Carter y Torrijos se firmaron los acuerdos para la entrega del canal, que ahora ya lo tiene Panamá y es su principal fuente de ingresos. Por eso hay que recordar a Torrijos y a Carter. Es interesante porque me contó una vez Gabriel García Márquez que los invitó Torrijos, a él y a Graham Greene, a ir a Estados Unidos el día de la firma de la entrega del canal. Y llegaron jefes de Estado, creo que fue con los años 80 del siglo pasado. ¿Sí? ¿Cuándo fue lo de la entrega o la firma del acuerdo? Porque se llevó un tiempo más. El caso es que quienes van en el avión con Torrijos a la firma del acuerdo son dos grandes intelectuales, dos grandes escritores,
García Márquez y Graham Greene. Y estaba en la cena que se ofreció, entre otros Pinochet. Y me cuenta el finado Gabo, me contó, de que se la pasó toda la noche en la cena cuidando a Graham, porque quería ir a donde estaba Pinochet y pegarle una cachetada, porque Graham Greene era muy especial. No, ahora no me voy a meter en esas cosas. Gran escritor, los dos. 7 de septiembre de 1977. La firma. Fue en Estados Unidos, en la Casa Blanca, sí, y hubo una cena. Y dice este Gabo que no pudo cenar porque estaba nada más cuidando a Graham, porque iba a ser pues un escándalo, ¿no? Estaban jefes de Estado de varios países en esa cena. Bueno, el istmo nuestro tiene una historia también, porque si ponemos un plano, un mapa del país, es algo parecido. Sí, entonces desde antes querían que se convirtiera como el canal en un territorio de dominio estadounidense. Es esto, son 300 kilómetros y pues es unir todo Asia con el Atlántico. A ver si lo corres un poquito. Córrelo. Entonces es parecido. Aquí la ventaja que tiene el istmo con relación a Panamá es que la vuelta para la costa este lleva más tiempo. Entonces, aquí es directo de Asia. Los barcos consumen mucho combustible, sus costos para el traslado, transporte de las mercancías. Entonces, en una circunstancia especial, cuando la guerra de reforma se llegó a plantear un acuerdo que se le conoció como el acuerdo McLean-Ocampo, por Melchor Ocampo McLean, que era jefe de Estado en Estados Unidos. Afortunadamente, esto iba a significar un apoyo ante la invasión francesa. Afortunadamente, el Senado estadounidense no lo aprobó y eso nos evitó muchos problemas. Hay que verlo en las circunstancias tan difíciles en que enfrentaban los liberales a los conservadores y el asedio de el imperio, la monarquía de francesa para tener dominio de nuestro país. Ya nos habíamos liberado de España, pero querían de nuevo volvernos colonia. Entonces, en esas circunstancias es que se da. Lo nuestro ahora es revivir ese proyecto que si pones de nuevo el mapa, lo intentó Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz le tenía, además de ser originario de Oaxaca, le tenía pues una atención especial, un afecto especial
al Istmo. Se cuentan historias que yo no voy aquí a repetir. Pero él lo que hizo fue construir el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salina Cruz. Eso lo hizo Porfirio, con la misma empresa constructora que hizo el puerto de Veracruz, Pearson, que era el dueño de la compañía El Águila Petrolera y tenía con él muy buenas relaciones. Fue el que hizo también aquí en la Ciudad de México la obra del gran canal del desagüe para empezar a quitar las aguas de la Ciudad de México y sacarlas hacia Hidalgo. Es la primera obra hidráulica y la hace también esta empresa. Entonces, no solo hace los puertos estos, sino hace el ferrocarril, construye el ferrocarril del Istmo, igual Pearson. Y Pearson tenía aquí en Minatitlán la refinería del Águila y todas las tierras concesionadas para la explotación del petróleo. Bueno, ¿por qué no tuvo éxito, no? En aquel entonces el proyecto, que es muy parecido a lo que estamos nosotros ahora haciendo, porque en aquel entonces Asia no tenía el auge económico que tiene ahora. Tan es así que durante mucho tiempo pues fue Veracruz el principal puerto mercante y el principal puerto del país. Ahora el principal puerto mercante es Manzanillo, del Pacífico, porque China se convirtió en la fábrica del mundo, todo el desarrollo de Asia. De ahí que nosotros estemos impulsando este proyecto que va a permitir una comunicación más directa a Estados Unidos, a la costa este de países de Asia, y por eso estamos invirtiendo en ampliar el puerto de Salina Cruz, porque ya también es un puerto pequeño, construido hace 100 años, que requería ampliación, y se está haciendo una escollera, un rompeolas de 1.5 kilómetros mar adentro, para darle más estabilidad al puerto y también que tenga más calado, más profundidad para la entrada de barcos muy grandes. Y estamos también modernizando el puerto de Coatzacoalcos, desasolvándolo, y en todo el corredor, estamos rehabilitando también el tren, que va a ser de nuevo tren de pasajero y tren de carga. Y en todo el corredor ya tenemos a la orilla de la vía del ferrocarril, tenemos 10 terrenos para parques industriales, con el propósito de que se puedan instalar plantas para producir mercancías,
para ensamblar mercancías y también crear empleos, que ese es el propósito, que tiene que ver con la coquizadora de Salina Cruz, la modernización de la refinería de Salina Cruz, con la modernización de la refinería de Minatitlán. O sea, es todo un desarrollo del sur, sureste, ¿no?, del país. Pero sí es muy importante este proyecto. Nosotros vamos a más tardar en 2 meses ya a licitar la entrega de los terrenos para los 10 parques industriales. La Secretaría de Economía va a lanzar la convocatoria para que los interesados participen. Hay energía eléctrica renovable. Una de las plantas que se adquirieron a Iberdrola está ahí. Es un parque eólico de generación de energía en el Istmo. Hay agua, gas, que es muy importante, internet, ¿sí? Y hay un programa también de desarrollo para los pueblos. Estamos ayudando en programas para el bienestar de los pueblos del Istmo. Mañana precisamente voy a Juchitán, porque vamos a poner en práctica el sistema IMSS-Bienestar de hospitales en Oaxaca. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Su iniciativa para la justicia financiera rural no impacta el tema de la autosuficiencia alimentaria. No, no. Julio Amaro. Vamos a. Sí, antes de que se acabe. Muchas gracias, presidente. Me hizo un motín emocional.